La clínica está ubicada en el Hospital de Somoto. Cuenta con la capacidad científica de identificar los riesgos durante el embarazo. La clínica, o para nosotros, medicina perinatal, hacemos tres ultrasonidos. En el primer trimestre, que son los primeros 4 meses del embarazo, un ultrasonido que se hace a las 22 semanas, que es donde detectamos malformaciones congénitas, y un tercero cuando ya la paciente está cerca de su parto para ver cuánto pesa el niño. Va a permitir al personal de salud realizar diagnóstico acertado para prevenir y disminuir la mortalidad infantil y las muertes maternas. Y esa clínica perinatal que estamos inaugurando el día de hoy, pues es precisamente para eso, mejorar lo que es calidad de la atención a la madre y al niño. Gracias a Dios y gracias al gobierno y tercero a los doctores, porque y gracias también a este equipo que podemos ver si nuestros niños vienen bien o vienen de malformación. Gracias a Dios yo me siento bien porque están mirando las, pues desde antes están mirando las condiciones que uno, que el riesgo que puede presentar, y le doy gracias al Señor porque el gobierno es el único que nos voltea a ver a cada uno de nosotros. Es así como el Ministerio de Salud continúa mejorando los espacios para la atención especializada y de calidad en los centros públicos. Con imágenes de Germán Alfaro en Crónica TN8, les informó Eric Barrantes.